Tal vez por ser uno de los deportes básicos, el atletismo no cerrará el cupo de participación de deportistas en Londres hasta el mes de junio, muy cerca ya del comienzo de los Juegos Paralímpicos. Bien es cierto que en los campeonatos del mundo disputados en enero del pasado año en Nueva Zelanda, España ya se garantizó 6 plazas masculinas y una femenina. Pero a esos puestos hay que ponerles un nombre. Y además, nuestros corredores, saltadores o lanzadores tienen aún tiempo hasta el verano para superar las marcas mínimas y conseguir que España tenga una participación en los Juegos acorde con su carácter de potencia mundial. Es decir, unos 30 atletas. Una de las primeras oportunidades del año para ir asegurándose las marcas fueron los campeonatos de España por autonomías que se disputaron en la localidad murciana de San Javier con participación de 74 deportistas con discapacidad visual o física y con parálisis cerebral. Y era 5.95 el récord de España, así que yo creo que para ser el primer campeonato de esta temporada está bien. Me estoy preparando para Londres, pero todavía no tengo la marca. Entreno de lunes a viernes y a ver si podemos conseguirlo. En eso estamos. Estamos aún a principios de año y las grandes estrellas no se encuentran en su mejor momento de forma. Sin embargo, en los campeonatos de Murcia cayeron 3 récords de España y todos en los lanzamientos. La aragonesa Ángeles del Río batió la plusmarca de disco de la clase F11, la de los atletas con mayor discapacidad visual, y no contenta con ello, se proclamó campeona de España también en peso. En el disco de la clase F33 para deportistas con parálisis cerebral, el madrileño David López superó el récord en su tercer lanzamiento y también se adjudicó el título de peso y con marca mínima para los Juegos de Londres. Finalmente, otro deportista con parálisis cerebral, el valenciano Santiago Martínez, logró en su último lanzamiento la mejor marca española en jabalina. Después del primer campeonato, pues tienen que surgir los otros campeonatos ya donde los atletas se encuentran más rodados y en consecuencia, pues parece ser que es un año prometedor y que se van a conseguir buenos resultados. Dando a estas plusmarcas nacionales la indudable importancia que tienen, quizás lo mejor de lo visto en San Javier fueron las 9 marcas mínimas para los próximos Juegos Paralímpicos. En este sentido, la carrera de 5.000 metros para atletas con discapacidad visual fue la más productiva, porque las consiguieron el primero, Gustavo Nieves, y el segundo, Ignacio Ávila. En velocidad pura, Eva Engüí ganó, como viene siendo habitual, los 100 y los 200 metros lisos, con marca mínima en la primera de las citadas pruebas. Y otro deportista con discapacidad visual, el catalán Xavier Porras, se impuso en 100 metros y en un triple salto con marca mínima incluida. Pues el primer paso, la preparación para Londres, el primer paso era buscar una mínima para tener pues una cierta tranquilidad, digamos, ¿no? Lo antes posible. Tengo la suerte de que ha sido ya. El atleta asturiano con parálisis cerebral, José Manuel González, superó la marca mínima en 800 y el joven valenciano Héctor Cabrera en la prueba de jabalina. Y como no podía ser de otro modo, la mayor estrella de nuestro atletismo, David Casinos, campeón paralímpico en los Juegos de Sídney, Atenas y Pekín, se hizo con 2 marcas mínimas más en disco y peso, aún estando todavía muy lejos de sus mejores registros. Pues el campeonato ha ido fenomenal. Hemos conseguido 2 mínimas B, una del disco, otra en el peso. Además, en el peso con un gran resultado, yo creo que será, sin ninguna duda, una de las mejores marcas mundiales del año. Así que mejor imposible. No superaron la ansiada marca mínima, pero otras grandes figuras revalidaron sus títulos nacionales, como José Antonio Espósito en longitud, Maxi Rodríguez en 200, o sobre todo Ruth Aguilar, que se proclamó campeona de España en peso, disco y jabalina, confirmando su gran dominio en los lanzamientos entre los deportistas que compiten en silla de ruedas. El campeonato ha ido muy bien, en líneas generales, y muy contentos. Pues sí, estamos peleando, estamos entrenando mucho y el objetivo es ese, Londres. Algunos de los participantes en estos campeonatos pertenecen al equipo Liberty Seguros de Promesas Paralímpicas de Atletismo. Es una de las realidades más brillantes de un proyecto más amplio del Comité Paralímpico Español para la búsqueda, detección y captación de futuros campeones. Ya está en marcha en varios deportes, pero en lo que respecta al atletismo, hace varios meses que los técnicos trabajan con un grupo de unos 20 chicos y chicas con discapacidad física, visual o con parálisis cerebral, nacidos casi todos a partir de mediados de los 90. En vez de reemplazarlos, los superemos. Ojalá, pero sí, yo creo que sí que tenemos oportunidades y posibilidades de ser internacionales casi todos o todos. Lo importante es que los muchachos integrados en este equipo Liberty de Promesas puedan contar con el mejor material deportivo, disponer del personal técnico o de apoyo necesario y tener acceso a las más modernas instalaciones. Además, llevarán a cabo concentraciones específicas o conjuntas con los deportistas del plan ADOP y asistirán al mayor número posible de competiciones nacionales o internacionales.
La primera concentración tuvo lugar a finales del pasado año en el Centro de Tecnificación Deportiva Infanta Cristina de Los Alcázares y el trabajo técnico se llevó a cabo precisamente en las mismas instalaciones de San Javier en las que se han disputado los campeonatos de España. En aquella inicial toma de contacto se intentó mejorar la técnica general y específica, la condición física y la educación deportiva con entrenamientos en la pista, en gimnasio, con grabaciones en vídeo y charlas sobre entrenamiento invisible. Y en la concentración también pues conocemos otros tipos de categorías que hay y me parece que es un buen comienzo. La concentración de Murcia inició un largo programa cuyos principales puntos serán la participación de los miembros del equipo en pruebas como la carrera Liberty de Madrid o la reunión internacional de Hospitalet y los dos campus de verano y de invierno en lugares aún por determinar. Lo ideal con todo es que alguno de los chicos del equipo de promesas pudiera superar la marca mínima y participar en los Juegos de Londres. Sería un buen comienzo para el verdadero objetivo, que es tener preparado un potente relevo para Río 2016 y para la gran esperanza, Madrid 2020. La idea de crear un equipo de jóvenes atletas me parece una muy buena manera de dar a conocer el deporte desde la base. Y gracias a Liberty y a otros patrocinadores que podemos estar aquí entrenando tranquilamente a muy buen alto nivel para así posteriormente conseguir muy buenas marcas. Y la semana que viene baloncesto en silla de ruedas porque se disputa en Getafe su mayor fiesta, la Copa del Rey, con participación de los 8 mejores equipos. Pero eso será la semana que viene. Por el momento les dejamos con el atletismo más espectacular.